Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la web Repara Tú Mismo. El presente vídeo está dedicado al tema de las baterías de coche. Cuando tenemos problemas con ella, tenemos que recargarlas y debemos realizarles algún tipo de comprobaciones. He dedicado ya otros vídeos al tema de baterías directamente en el coche. Dediqué otro al tema de comprobar el voltaje efectivo de la batería y el voltaje de flotación. Cuando medimos directamente en la batería sin ninguna carga, tenemos voltaje de flotación. Cuando medimos cargándola con una bombilla, que enciende una bombilla, y al mismo tiempo colocamos las puntas, tenemos el voltaje efectivo, el voltaje que realmente tiene la batería. Y bueno, vamos a ver ahora otro tipo de comprobación que se puede hacer. Otro tipo de comprobación es averiguar si los vasos que tiene la batería están comunicados, están circuitados, están unidos, que sería un fallo de la batería irrecuperable. Esto es que la separación interna que tiene un vaso con otro está dañada y por lo tanto el voltaje de un vaso con el otro está unido. La batería baja drásticamente de voltaje y la misma no se puede recargar. Lo único que hace es recalentarse, dañarse más todavía y es imposible cargar la misma. Para comprobar si los vasos están comunicados, lo primero que tenemos que hacer es sacar los tapones. Esto lo podemos hacer en baterías que lleven tapones extraíbles. Muchas de las baterías que hacen hoy en día van con una tapa, encima la misma va sellada, o sea, un claro ejemplo de obsolescencia programada, y directamente esas baterías no hay forma de quitar la tapa, ya que hay que romperla directamente. En las baterías antiguas sí que podíamos sacar los tapones y realizar comprobaciones. Para realizar la comprobación de los vasos, sacaríamos los tapones. Yo para esto, como veis, me he hecho una herramienta un tanto específica con un destornillador viejo y un trozo de chapa soldada, adaptada justo al tamaño del agujero de las baterías, que os puedo decir que más o menos el tamaño del tapón es estándar, el tamaño de la hendidura. Ya lo he probado con diferentes baterías y funciona perfectamente. Lo podemos sacar también con una moneda o con un destornillador de pala normal, pero tenemos el peligro o el problema de que dañamos el tapón, lo rayamos, lo deformamos y la verdad es que estéticamente y a nivel de uso pues queda bastante mal. Pero bueno, dicho esto de la herramienta, vamos a ver qué es lo que nos implica. Tenemos un voltaje de flotación de la batería, 12 voltios aproximadamente. Si comprobamos directamente en los vasos, el voltaje va a ser unos 2 voltios menor, o casi 2 voltios menor. Y lo que podemos realizar es la comprobación vaso por vaso para ver si cada uno está en buen estado. Comprobamos el primero, tenemos 2,1. A cada vaso que añadamos tenemos que sumarle 2,2 aproximadamente. Si la batería está descargada, como es este caso, no vamos a tener los 2,2, pero podemos tener una aproximación y al menos nos da una idea de cómo está el vaso. Vemos el primero, 2,2. Comprobamos el primero con el tercero, 4,16. Veis que la proporción es de 2, algo, 2,2 aproximadamente, 1,9 por ahí. Cada uno debemos sumar 2. De 4 pasamos a 6. De 6 pasamos a 8 y de 8 pasamos a 10. Si medimos vaso por vaso, veremos que aproximadamente en cada uno tenemos los 2 voltios que os comentaba. Y el último. Con esto vemos una prueba sencilla que podemos hacer directamente en los vasos de la batería para verificar si los mismos están cortocircuitados, están unidos. Si estuvieran unidos, al comparar, por ejemplo, el primero con el segundo, tenemos 2,2. Si estuvieran unidos el segundo con el tercero, en este punto no tendríamos 4, como habéis visto antes, sino que seguiríamos teniendo 2,1, la misma medida que tenemos en el segundo, la tendríamos en el tercero.
Esto indicaría que la separación eléctrica entre estos dos vasos no existiría. Los mismos estarían unidos, por lo tanto la batería estaría averiada. Como habéis visto, la proporción es de 2, algo, 2,1, 2,2 aproximadamente. Comparando con el terminal de salida, siempre el voltaje que nos da es un poco mayor que comparado directamente en el vaso. A la hora de tener que recargar la batería o volver a montarla nuevamente en el coche, es muy importante, lo que os comenté ya en otros vídeos, que los terminales tienen que estar completamente limpios. Hay que darles un retoque de lija, limpiar todos estos restos de sulfato que tenemos por aquí, porque esta batería no le pusieron vaselina o grasa para protegerla, por lo tanto se sulfató. Y el nivel de agua destilada que tenemos que reponer, no hay que llegar hasta el borde, sino que hay que llegar aproximadamente, tapar las láminas de cobre, perdón, las láminas de plomo que lleva internamente la batería, y que aproximadamente el agua debemos dejarla 1,5 centímetros de altura del tapón. Es decir, el tapón puede tocar el agua, pero no debemos dejarle un nivel excesivo de agua, ya que la misma tenderá a rebosar y en el momento que la batería coja carga, ese agua aumentará de volumen. Por lo tanto, nos aumentará la presión en el interior de la batería y no es aconsejable. Lo suyo, además, muchas baterías lo indican, el nivel de electrolítico, esta lo tiene indicado en el frontal. A ver si se ve bien con la cámara. Tenemos un nivel mínimo indicado y un nivel máximo de electrolito hasta donde podemos reponer agua en la batería. Espero que el pequeño vídeo os haya gustado, ya que realmente el tema era de comprobar los vasos de una batería. Antiguamente se hacía con un densímetro, era un aparato, una especie como de jeringuilla que colocábamos encima de cada vaso, absorbíamos el electrolito y comprobábamos la densidad del mismo, por lo tanto podíamos saber si los vasos de la batería estaban en buen estado. Pero bueno, como ese aparato la mayoría de nosotros no lo tenemos, no lo vamos a comprar, que sepáis que con un polímetro casero, en medida de voltios en continua, podemos hacer la prueba de los vasos de la batería para ver si los mismos están en buen estado o no merece la pena recargar la misma porque esté dañada. Pues nada, espero que el vídeo os haya gustado. Otro vídeo ya lo dedicaré al tema de la recarga de la batería para no extender excesivamente los vídeos y algunos consejos sobre el tema de la recarga y cómo se puede realizar. Un saludo y espero que sigáis visitando la página web y los vídeos. Repara tú mismo.